Hola amigos del canal Random, se acerca Halloween, así que os traemos un vídeo de esta famosa saga. Hoy hablaremos de... La noche de Halloween, 2018. ¡Dentro vídeo! Estamos en Smith-Rogue, un centro de rehabilitación donde Aaron y Dana le piden al Dr. Sartain ver a Michael Myers antes de que lo trasladen a otro lugar tras 40 años encerrado sin pronunciar ninguna palabra. El objetivo de Aaron es hacerlo hablar, y para ello lleva su máscara, pero lo único que consigue es poner nervioso al resto de pacientes. Tras fracasar, se dirigen a Illinois para hablar con Lori, a la cual le ofrecen $3,000 a cambio de poder entrevistarla. Por el camino vimos que Aaron tiene problemas al recordar cómo sujetaba la grabadora en cada plano. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Aaron pulsa el botón de llamada con el dedo índice de la mano derecha, pero al cambio de plano vemos que la mano era la izquierda. ¡Realismo! Lori es una mujer atormentada, con varios divorcios, que perdió la custodia de su hija cuando tenía 12 años y que vive bajo numerosas medidas de seguridad. El objetivo de la entrevista era en realidad convencer a Lori para que vaya con ellos y hable con Michael Myers. ¿Por qué? Pues porque quieren que el asesino vuelva a hablar y porque lo pone en el guión. Allison es la nieta de Lori y pregunta por ella. Además, sufre problemas de continuidad con sus libros. La chica se va con sus amigos y les cuenta que sus padres le dijeron que su abuela no quería venir a cenar, lo cual es mentira, ya que Allison la llamó para preguntarle si iría esta noche. Por cierto, el novio también acudirá. Pues otro más que comete errores, ya que al besar a la chica tiene las manos en sus codos, pero luego en su rostro. ¿Respetar la continuidad? Bah, ¿para qué? Tras las clases, Allison recibe la visita de la abuela, que le da los $3,000 que le pagaron los periodistas, y la chavala le echa en cara que debe superar lo de Myers, ya que la abuela ha estado entrenándose a los Sarah Connor por si volviera Michael. La policía se prepara para el traslado y se lleva a los presos en un bus. ¡Hombre, no sé! Se supone que dentro va un asesino muy peligroso. ¿No debería ir con ellos algún coche patrulla escoltándolos o algo? Estamos ahora con un chaval que le dice a su padre que prefiere ir a clase de danza antes que a cazar. Pero de repente se encuentra el autobús donde iba Myers y todos los locos deambulando por la carretera. Así que el padre decide salir y el niño llama a la policía. Luego baja del coche con una escopeta y se encuentra con un agente herido que le dice que se vaya. Pero el chaval quiere encontrar a su padre y sube al bus. Allí dispara el Dr. Sartain al asustarse y el chaval huye hasta su coche. ¿Veis? Eso es lo que pasa por enseñar a cazar a vuestros hijos. ¡Consejo random! En fin, que Myers está dentro del coche y se carga al chaval. Un policía se divierte jugando al pinball de Regreso al Futuro en lugar de estar comiendo donuts y se dirige al lugar del accidente tras una llamada. Allí se encuentra Sartain diciendo que Myers ha escapado. Los periodistas morbosos van por la tumba de Judith Myers, pero alguien les observa desde la distancia. Mientras tanto, el policía le informa al sheriff que ha escapado Myers. Pero claro, no van a suspender Halloween, ¿verdad? Los periodistas andan repostando en una gasolinera, pero Myers les encuentra. Sí, este de aquí es Myers. Luego lo vemos seguir al mecánico. A continuación, lo mata a hostias y luego entra al baño donde está Dana, que andaba sentada en el trono. Aaron encuentra el cuerpo del mecánico al que le han quitado la ropa y entra al baño a ayudar a Dana, pero sale mal. Dana intentó huir arrastrándose por el suelo y vemos que se encuentra un rollo de papel higiénico que antes no estaba ahí. Y luego vemos el rollo perfectamente colocado junto a la taza. Tras matar a Dana, Myers recupera su máscara, y es que este es el motivo por el que estaban los periodistas en la película, para que Michael pudiera recuperar su máscara. Sí, lo sabemos, es muy forzado, pero sin la máscara la película perdería su gracia. Lori se entera del accidente por televisión, así que acude a casa de su hija para llevarlos a todos a un búnker, pero la toman por loca y la echan. Llega la noche de Halloween y todo el mundo va disfrazado del juego del calamar. Bueno, sí, eso me lo he inventado, me habéis pillado, seguro que este año no pasa. Michael Myers se pasea en un plano secuencia matando a Doña Florinda y luego a otra señora random. ¿Por qué las mató? Pues porque sí, porque es calvo y es malvado. Me da igual lo que diga este muchacho, estaba yo el otro día viendo que todos los calvos son malos y eso no admite discusión, compañero. Allison se divierte en la fiesta de Halloween y habla con su amiga Vicky, que esta noche le toca hacer de canguro de Julian, la cual les pide que se pasen por allí porque van a traer drogaína. En fin, que la rubia acuesta al niño, que ve a alguien en el armario. Tras volver a la fiesta, Allison pilla al novio besándose con una tigresa. Es que vamos a ver, tío, la chica sale 2 minutos para hablar por teléfono y ya se la estás pegando con otra. Y esa de ahí mirando a cámara. Y no hablemos del cabello de Allison, que se despeina con los cambios de plano. En fin, que le quita el teléfono a la chavala, con lo que su abuela no podrá alertarla.
Julian avisa a Vicky de que ha visto a alguien en su habitación, y la rubia, tras gastarle una broma al chaval, intenta cerrar el armario, pero sale mal. Mientras tanto, Dave, que se estaba fumando un porrino, oye gritar a su novia y entra a la casa. Podemos ver que el chaval tenía el porrino en la mano derecha, pero luego lo lleva en la izquierda, pues porque sí, porque las drogas son malas y os hacen cometer errores. ¡Consejo random! Total, que Myers mata a Vicky. La policía recibe un aviso de violencia doméstica, que también oye Lori, y Hawkins llega a la casa donde estaba Vicky, a la que encuentra con un espectacular cosplay, en una referencia más a las tantas que hay sobre la primera película. Lori también ha llegado y dispara a Myers, pero resulta que era el reflejo en un espejo. Aunque vemos que el agujero de bala de la ventana y del espejo no concuerdan. Quizás sea por el ángulo, pero... ¿vosotros qué pensáis? Dejad vuestra opinión en los comentarios. Hawkins encuentra a Dave clavado en la pared en otra referencia más, y es que esto a veces parece más un remake que una secuela. Lori dispara a Myers, que desaparece por arte de magia. Más tarde llega el Dr. Sartain, el cual le cuenta lo ocurrido en el bus y dice que seguirá matando. Lori llega a la casa de su hija con la policía e intentan hablar con Allison, la cual volvía a la fiesta con un amigo al que le tiene que hacer la cobra, con lo que se va sin él y Myers se aprovecha para trincharlo. Allison vuelve al oírlo gritar y ve su cadáver y a Myers, con lo que sale corriendo de allí. Hawkins se reúne con Allison tras haber sido avisado por unos vecinos y se van junto al doctor a casa de Lori para poner a la chavala a salvo. Pero en lugar de eso encuentran a Myers y embiste al asesino con dos civiles dentro. Al doctor se le va la pinza porque no quiere que maten a su paciente y se carga al policía, pues porque sí. En fin, que mete el cuerpo del calvo malvado en el coche, que ya me dirás cómo lo ha hecho con un solo brazo, con una herida de bala y con lo que pesa el morlaco este. Pero el doctor tiene un plan. Reunir a Myers con Lori para que continúe lo que ocurrió hace 40 años y poder entender la mente del asesino. A ver, a quien no entendemos es a ti, peina globos. Así que Allison le dice que Myers le habló y que solo pronunció una palabra, pero que si la quiere saber tendrá que parar el vehículo. Hay un coche patrulla a la entrada de la finca de Lori y ven el auto de Hawkins. Mientras, Myers se despierta con ganas de fiesta y saca al doctor del vehículo para luego troncharle la cara, momento que aprovecha Allison para escapar. Los policías se acercan al coche de Hawkins. Mala idea. Y de repente está dentro de la finca de Lori. ¿Qué pasó con la valla de seguridad? ¿La atravesaron? ¿Y por qué no saltaron las alarmas? Es un misterio. Muy misterioso. Canal Random, no sabes nada. La habrán atravesado a lo bestia. Vale, sí. ¿Y por qué el coche de policía está sin un solo rasguño, El padre de Allison se acerca al coche patrulla y se encuentra los cadáveres de los policías, pero llega Myers que le estrangula y le mata. Lori le ordena a su hija que baje al refugio, y claro, le hace caso. ¿Y quién no, verdad? Con una escopeta cualquiera le dice que no. Michael atraviesa la puerta con las manos y golpea la cabeza de Lori, pero la señora reacciona y le vuela un par de dedos de un disparo. Y hablando de disparos, ¿qué pasó con la herida de bala que le hizo hace unas horas? ¿No sangra? Lori vuelve al refugio y desde allí dispara hacia arriba para atravesar el suelo de la cocina. A ver, si tu plan era ese, ¿por qué no disparaste a través de la puerta cuando el enmascarado la estaba abriendo? Lori sale del refugio para rematarlo, y en cada habitación que revisa echa una persiana de metal. Y digo yo, ¿por qué nadie llama a la policía? Sí, ya sabemos que en las películas son un poco inútiles, pero al menos veríamos que los personajes tienen un poco de sentido común. Myers ataca a Lori, y tras clavarle un machete, la tira por la ventana. Mucha seguridad, pero luego las ventanas no tienen ni una triste reja, Michael observa a Lori tumbada en el suelo, pero la llegada de Allison le distrae, y el cuerpo de Lori ha desaparecido. Insisto, mucho homenaje y tal, pero ya está bien, hombre. Allison y su madre Karen se esconden en el refugio, pero Michael lo encuentra y consigue despejar la entrada. Karen grita diciendo que no es capaz de disparar, pero es una triquiñuela para que Myers se asome y le pueda dar un tiro. Lori consigue tirarlo escaleras abajo, y una vez que su familia ha salido, consigue activar un mecanismo que deja encerrado al asesino. Resulta que además de un refugio, era una trampa para él, así que incendia la casa. Y al salir, por el poder de la casualidad, pasa justo en ese momento una furgoneta que las recoge. Total, una película más de la saga, que se pasa con los homenajes y que es bastante irregular. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.